Soy Miriam Gutiérrez, boxeadora profesional, donde anteriormente, bueno, he estado durante mucho tiempo, más de 10 años, en el campo amateur, donde ha sido diferente un poco la historia, porque no tiene nada que ver con el mundo de profesional, sobre todo cuando te metes la primera mano, a mi caso eso pica bastante. Entonces, bueno, contaros un poquito cómo me ha ido en 5 pasos, que lo suelo contar yo, que al final no acaba siendo nada fácil. En el mundo del deporte, ahora en el profesionalismo, es bastante duro el llegar a ciertas metas, porque al final yo me encabezoné cuando era mucho más pequeña, que quería ser boxeadora y mi sueño era ser campeona mundial. Cuando empecé en todo esto y empecé las primeras batallas de Interclub, que se llaman así cuando empiezas, era como, madre mía, ¿dónde te has puesto la meta? Campeona mundial, pero tanto en el mundo amateur como en el mundo profesional. Y mucha gente te dice, estás loca, porque claro, no quieres, o no te quieren ver, o lo ven como si fuera un sueño ridículo. Pero al final, como digo yo, era mi sueño ridículo, ahí es donde yo quería llegar. Y empezamos a tener esa pequeña meta, ¿no? Y empezar por entre gimnasios, entre unos y otros. Y al final te acaba gustando y dices, madre mía, esto me gusta. Significa que tienes que poner un poco más, porque además muchas de las veces pierdes. O sea, no siempre es ganar, pero pierdes aprendiendo. Y que es lo que yo siempre me he llevado a mi terreno. Perdemos, pero no te tienes ni que deprimir ni que te vengas abajo. Todo lo contrario, para mí perder es un aprendizaje también. Entonces lo que haces es levantarte, pero con mucha más fuerza y con muchas más ganas. Empezamos ya con el siguiente. Te dicen, Miriam, ¿qué te parece si nos preparáramos para el Campeonato de Madrid? Ya lo ves como un reto un poquito más, pero tú sigues con tu sueño de ser campeona mundial. Y dices, bueno, ¿por qué no? Y te empiezas a preparar y de repente que el primer año ganas el Campeonato de Madrid. Y te vuelven a dar otra noticia. Eso sí, también es verdad de que justamente cuando ya es el Campeonato de Madrid es como que dices, madre mía, qué locura. Ya es algo más grande. Subes a ese ring donde tú piensas que va a ir todo bien, porque claro, las peleas con los otros gimnasios ha ido súper bien, pero el Campeonato de Madrid es como un pasito más, un escalón más, donde de repente subes a ese ring y hay un montón de gente mirándote. Ya te vienen los nervios, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, las preguntas, las indecisiones, el descontrol, que dices tú, madre mía, aquí es algo que no controlo, no sé qué pasa, la respiración no va bien. En la cabeza, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, un montón de contradicciones en tu cabeza. Y eso lo tienes que controlar una vez que estés ahí arriba, porque si no lo controlas, llega la persona contraria, y hazme caso, como te entre una mano, dices, uff, hay protecciones por todos los sitios, porque además en el mundo amateur llevas protección en la cabeza, los guantes son mucho más grandes, no son así, son mucho más gorditos para que cuando te lleguen no te haga tanto daño. Pero bueno, lo superas. Y ya ahí te das cuenta de que ya no es algo físico, que te estés preparando físicamente, sino también te tienes que preparar mentalmente para controlar un montón de emociones que en ciertas situaciones tienes que saber cómo lidiarlas. Y de repente te levantas la mano, tú lo acabas de contenta y dices, pues parece que no ha ido nada mal. Y te vuelven a proponer algo, porque según tú bajas, ya te vienen ciertas ofertas que las tienes que barajear para saber si seguimos avanzando o nos paramos. Más que nada por toda la situación que lleva. Y te propone el Campeonato de España. Y dices tú, madre mía, ya el Campeonato de España. La situación ya cambia. El sitio donde tú también lo tienes que celebrar también cambia. Y la preparación también cambia. Entonces, es otro paso más hacia arriba donde tú ya son cosas serias. Ya es un Campeonato de España. Donde ya la alimentación tienes que tenerla muy presente. El descanso lo tienes que tener muy presente. La organización la tienes que tener muy presente. Y el tema de la salida se acaba, el tema de los amigos se acaba, el tema de compromisos familiares también se acaba, pero tú tienes que saber perfectamente la meta donde tú quieres llegar para que sigas avanzando. Entonces yo, como digo, hay un montón de cosas que tú tienes que sopesar. Directamente ir a por tu sueño o atender a todo lo demás. Pero todo lo demás, si verdaderamente te quiere, tiene que saber perfectamente que hasta donde tú quieras llegar a tu meta, tiene que respetar.
porque muchas veces hay amigos y amigas que es como, oh, es que siempre estás igual, es que no salimos nunca, es que, sobre todo vosotros ahora mismo con ciertos estudios o con ciertas cosas que tengáis en la cabeza o tema deportivo, tema de estudio, bueno, generalizando un poco, dejáis al lado muchas de las cosas donde espero que todos vuestros amigos y familiares os estén respetando, porque la verdad es que es uno de los puntos a favor que a mí me ha llegado. Mi familia, muchas de ellas no la veo, no puedo verla. Mi familia, mi marido y mis hijos, porque tengo dos niños, una niña de 14 y un niño de 6, en una casa, un perro, un gato y el marido, que eso es lo peor. Pero la verdad es que si no fuera por el marido empujando con las mismas ganas que empujo yo, no podría llegar a donde he llegado. Ahí pasamos al Campeonato de España y donde ya todo empieza a cambiar. Porque claro, es el primer año. De repente te vuelven a levantar la mano que ganas el primer Campeonato de España. Así pasaron 5 años y me cogió la selección. Cinco veces campeona de España en el mundo amateur, donde ya te engancha una selección, donde es el siguiente paso, aparte de los Campeonatos de España o cualquier tipo. Porque estando con la selección ya te vas internacionalmente y ya puedes coger y decir, en España, vale, hay muchas cosas, pero igual, al ser mujer, es un poco difícil también llegar a cosas grandes porque todavía no estaba muy presente todo el tema femenino que ahora mismo hay. Que la verdad, como yo siempre digo, yo le tengo que dar gracias a mis caballeros, ¿vale? Que es como yo llamo a la mayoría, y a mis chicas que están empezando a meterse de manera loca a boxear porque saben todos los beneficios que conlleva. Tener a mis caballeros empujando conmigo, diciendo de que vamos a la par, porque aquí no es pisar a uno, pisar a otra, vamos a la par. Nos enganchamos de la mano y empujamos todos juntos. Es ahí donde se está empezando a ver. Y yo, como digo, no tiene que ser ni feminismo, ni machismo, ni nada. Esto es un conjunto donde si nos juntamos y nos apoyamos unos a otros, se puede llegar a llenar un estadio como hicieron el otro día en el Atlético de Madrid para ver a un montón de mujeres jugar. Que para mí es un honor. Pero eso se tiene que normalizar. Entonces, tanto en el boxeo como en cualquier disciplina, para mí es increíble ahora mismo todo lo que está empezando a pasar. Y todo tiene que ver también con vosotros. Y nosotras que estamos ahí empezando y vosotros apoyando. Eso es lo más bonito. Cuando ya te coge la selección y te vas internacionalmente y primer año que te vas con ellos, nunca hacen una gran apuesta. ¿Por qué? Por lo mismo, por los nervios. La situación interna que tenemos siempre el competidor o la competidora. Es como, no quiero decepcionar. Siempre nos pasa a la mayoría, cuando llegas a un sitio, a una meta, dices, no quiero decepcionar y si no llego, a lo mejor no me van a volver a coger y si no, y si no, y ya te empiezas a cuestionar demasiado la cabeza y eso es una locura. Entonces yo siempre digo de que yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con un sentimiento especial, que es saber a dónde quiero llegar y hacerlo como si fuera una diversión, no machacarme. Si no estás en ese momento, no estoy, sé que voy a perder. Pero si lo estoy disfrutando y llego, lo estoy disfrutando, tiene que ser como un juego. No tienes que autoexigirte, porque si te autoexiges, es lo peor que te puede pasar, la mente te juega malas pasadas y no vas a llegar. Yo aún me siguen diciendo, Miriam, ¿y cómo lo haces? Sobre todo en este campeonato europeo, ya cuando son cosas mayores. ¿Estás nerviosa? Estuve durante 2 semanas contestando a miles de mensajes. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Dices, ¿qué leches? No estoy nerviosa. ¿Por qué me preguntan esa locura? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Coño, claro, hasta que suena el himno español, dices, ya estoy aquí, que ahí me puse nerviosa, es la verdad. Porque dije yo, hemos llegado, ya está la situación aquí un poco, y sí, me puse muy, muy nerviosa. Pero internacionalmente era como, bueno, me dieron un consejo, porque al final muchas veces los deportistas de élite me aconsejaron que tenía que ir a un psicólogo. Yo decía, bueno, un psicólogo es para la gente que está loca. Ese era mi pensamiento al principio. Digo, madre mía, si tan mal estoy, los golpes todavía no me han llegado mucho para estar. Pero resulta que fue lo mejor que pude hacer, porque no es porque tú estés loco, ni mucho menos. Es para saber cómo tienes que ir en cada sentido, por todas las cuestiones y preguntas que tú te haces internamente, para que ellos te sepan guiar un poco. Para mí lo mejor que pude hacer, porque es algo normal. Tienes a una persona que está totalmente preparada para decirte,
estos son los puntos a seguir, esto es lo que tú tienes que hacer, y si fallamos, no pasa nada, nos levantamos y seguimos si verdaderamente lo queremos. Eso me lo grabé a fuego, pero a fuego. Es como, claro, no siempre ganamos, no siempre llegamos, no siempre, pero bueno, hemos aprendido. Y de lo malo que hemos podido llegar a hacerlo, pues tienes que aprenderlo, tienes que volver atrás. Y fijaros una cosa, de todas las peleas que yo tengo internacionalmente, tengo 110 combates encima y he perdido 11. Dentro de lo que cabe, no está mal, ¿sabes? Pues, sobre todo internacionalmente. Y sobre todo las locuras que podemos llegar a hacer. Que en este aspecto sí es verdad que os quiero contar una de ellas. Estando en el mundo amateur, mi ilusión cuando tú llegas a ese campo y encima de la selección es llegar a unas Olimpiadas. ¿Quién no quiere llegar a unas Olimpiadas? Pues me llegaron justo a las de Brasil, porque a las de Londres no llegaba, porque fue ahí cuando me rescató la selección para empezar a moverme. En esos 4 años que pasas tú intentando empujar con todas las ganas del mundo para llegar, ¿vale? Te das cuenta de que hay muchos factores internacionales que dices... ¿Qué pasa? Pero si lo estoy haciendo bien, si yo noto y sé que he ganado, ¿qué pasa? No lo entiendo. Pero claro, peleas con gente que son olímpicas, irlandeses, ingleses, rusos, alemanes, y dices, joder, no llegas. Y te llega el bajón porque dices, joder, he salido, y ya era como, hasta que no gane no voy a parar. Ya era porque sí. Pues ya salías y te lo juro, las primeras veces que sales internacionalmente, pareces una locomotora. Porque parece que si lo haces técnicamente, no llegas. O sea, si tú lo haces bonito, no llegas. Dije yo, bueno, pues aquí, a ver quién aguanta más. Y yo me preparaba sobre todo en el aspecto de la carrera. Contra más oxígeno tengas en los pulmones, más llega. Y nosotros teníamos que hacer 3 asaltos de 3 minutos. Y yo, bueno, pues a ver si el cuerpo aguanta. Y era desde el minuto cero hasta el tercer minuto, el primer, segundo y tercer asalto era golpear sin parar, golpear descontrolada. Claro, como te llega una mano te vas a la lona. Entonces fue sin parar y te das cuenta que ahí empiezas a ganar. ¿Por qué? Porque no le dejas pensar al contrario. Pero claro, yo terminaba fatal. Yo nunca llegaba a lo mejor a toda la semana de competiciones porque al día siguiente había que dar un peso en el cual es súper exigente en el campo amateur. Muy exigente porque es dar un peso hoy, ganas, dar el peso mañana, y eso la mayoría de los poseedores o la mayoría de las competiciones que tengas que dar un peso en concreto, la gente de taekwondo, karate, jiu-jitsu, tienes que estar con un peso. Y hacerme caso, yo se lo llevo muy mal, porque yo soy muy comilona, no puedo evitarlo. Ahí tengo 2 hijos y mi marido es un bicharraco súper grande, ¿qué ves? No ve brócoli, hazme caso, pizzas, eso lo llevo fatal. De hecho, cuando yo no puedo coger y retenerlos tampoco. Cuando ves los fines de semana, que es cuando vienen las hamburguesas, las pizzas y esas guarradas, pero son guarradas ricas, que no puedes evitarlo. Dices, ¿qué vais a cenar? Y ves una pedazo de pizza, coges a la perra y te vas. Por eso tengo perro, por eso tengo perro, para irme y no poder verlo. Pero claro, llegar al mundo de la competición y tener que estar siempre en un peso en concreto, es muy difícil. Y luego igual, llegar en semifinales, en finales, después de haber estado haciendo 4 o 5 peleas al cabo de la semana, dando un peso y entrenando sin parar, y llega un punto ya que tienes que poner los plásticos. Yo no sé si a lo mejor alguien de todos vosotros, de los que hay aquí, se ha llegado a poner plásticos. ¿Sabes lo que digo, verdad? Es complicado. Complicado. Sí, y yo también. Sí, sí, sí. Y hasta de meter dentro la bici si hace falta para pedalear, sí, lo lleva muy mal. Y sabes perfectamente que luego tienes esa pequeña ansiedad de querer beber y de querer comer. Y ese último día todo el mundo te habla. Todo el mundo te habla y tú no puedes ni porque tienes la boca que parece la suela de una zapatilla. ¿Qué me estás contando? No, dejarme de hablar, ¿no? Y miras mal y todo. Pero bueno, llegas. Es ahí donde te das cuenta de que dices, merece la pena. Y aún así, pasándolo realmente mal, merece la pena porque es algo mío donde yo quiero llegar y a donde yo quería ir, que es el tema de Londres. No miento, Londres no llegué, en Brasil. El europeo clasificatorio y el mundial clasificatorio. En el europeo yo tenía que dar un peso porque
anteriormente no había tantas mujeres como hay ahora y había tres pesos nada más, 51, 60 y 75 en boxeo. En el masculino estaban todos los pesos, pero en el femenino para llegar a unas olimpiadas solo había tres pesos, una gran putada, así os lo digo. Entonces yo justamente estaba en 64, que sería lo más fácil, llegar a 60, son 4 kilos, dentro de lo que cabe, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Había una chica, compañera, que estaba más o menos también, estaba muy bien preparada, venía también de una lesión, en el cual tú también la dejas paso, porque al final lo que tenemos que hacer, sobre todo para seguir avivando, es apoyar. Tiene que haber siempre un vínculo de compañerismo brutal y yo soy una de las personas que pienso que contra más nos apoyemos mejor. Entonces, ¿cuál fue mi idea? Digo, bueno, ¿para qué me voy a complicar? Llegar a 60, vamos a dejarla ella. Pues entonces, ¿cuál es el siguiente peso? 75. Por un lado, me salió la sonrisa. Dije yo, hay que comer. Y me viene súper bien. Pero lo hice mal, porque subí de la manera más fea, que es como, ahora ya me puedo comer la vida, que no pasa nada. Y a pesar de todo eso, alguna piedra y que otra, me tuve que meter los bolsillos porque no daba los 75 kilos. Y tuve que clasificar en un gran torneo que se llama Totanan, que se pudo celebrar aquí, disputar aquí en España. Entonces, bueno, pues tú vas y a pesar de que te mandaban que te quitaras todo, algún peso que otro intentaba llevar porque solo me quedaba un kilito. Y por más que bebía agua, eso también es malo porque te encuentras mucho más pesada. Pero llegué justamente a dar los 75. Pero claro, luego ya viene el tema de las clasificaciones para saber con quién tienes que pelear. Y bueno, pues dentro de lo que había cuatro mujeres, bueno, mujeres, cuatro bichos para mí. Yo soy chiquitita, 75 kilos, lo único que te puede crecer, sinceramente, es el culo, los pechotes y poco más, porque lo demás está un poco, todavía no está acondicionado. En menos de un mes que tuve que pegar la subida de 64 a 75. Entonces llega el momento de que, ¿sabes? No, pues te toca con una española, con la rusa y con la alemana. Y bueno, está bien, ves a la española, ya nos conocíamos, teníamos que debatirnos para saber quién se quedaba para hacer el europeo. Ganamos primera ronda, vamos a por la rusa, que yo a la alemana aún no la había visto, la verdad. No entiendo el por qué, porque pequeña no era. Y claro, la rusa era más o menos como yo, también gordita, pero ¿cómo le pesaba? Y con ella estaba acondicionada ese peso y a pesar de que a lo mejor no se pudiera mover muy bien, pero golpeaba de lujo. Yo lo noté muy bien. Pero entonces ya un poco dolorida, llegas a final y te toca a la alemana, que fue increíble. Sobre todo cuando llegas y dices, ah, mira, parece que la veo porque la ves entre el ring. Te subes al ring y la ves de cerca, ya no era igual, ya mi sonrisa había cambiado muchísimo. Y me cambió del todo cuando me llega el árbitro, te tienes que poner aquí, te dan unas normas, y yo estoy aquí, ella está allí, el árbitro está aquí, te mira diciéndote no hay que pegar, no se puede pegar detrás, no sé qué, bueno, las típicas normas, pero claro, me mira a mí y me hace un gesto, no lo entiendo, pero claro, la mira a ella, y hace y me vuelve a mirar a mí y vuelve a hacer el y dije yo, madre mía, esto bueno no tiene que ser. No tiene que ser bueno, os lo digo de corazón. Y no fue bueno, claro. Pero fue curioso, porque tú ahí ya tienes que estar rápida, tienes que estar muy rápida. Y dices, vamos a ver, esta, muy larga, muy grande, la cara se junta con su cuello, no ves la diferencia de cuál es cuál. Los brazos le salen unas bolas muy extrañas en los lados. Y tú chiquitita con el culo gordo, claro. Y dices tú, madre mía, Dios, la que me va a dar. Eso fue lo que yo pensé. Pero fue cuestión de poco tiempo, porque yo veía que ella moverse no se movía bien. Y yo, dentro de lo que cabe, la movilidad la tenía mejor porque vengo de un peso mucho más bajo. Pero cargar con una mochila que la había llenado muy malamente, pues me costó un poco, pero claro. Veo que ella es muy larga y puede llegar,
Pues entonces me acordé de Tyson. Es curioso, Tyson era súper pequeño y siempre iba metiéndose entre medias de los brazos para no coger. Al final, estrategia. Y fue bien hasta el segundo asalto. En el segundo asalto, por mucho que yo tuviera la estrategia de meterme y salir, de meterme y salir y golpear y puntuar y puntuar, sin fuerza, porque si yo metía un poco de fuerza, yo me agotaba. Hasta que ella utilizó la suya en el segundo asalto. Fue súper curioso, porque nunca me había metido en amateur una piña que se me quedara el brazo así. Y yo viera de que me ha dado, pero esto no se mueve. Y tú te tienes que mover. Y tú vas con el brazo y con la pierna que dices que no se dé cuenta. Y tú estás con la mano así. Fue 15 segundos. Dios mío, los 15 segundos que yo decía, corre por Dios. Corre que como te pilla otra mano, te deja ahí tiesa la alemana esta. Pero curiosamente reaccionó rápido. Empecé a puntuar. Pero claro, después de la primera piña, ¿vosotros creéis que yo me iba a quedar con ese bicharraco ahí mano a mano? A tocar y salir, a tocar y salir, a tocar y salir. Además, siempre dicen que el boxeo no es para el que esté todo el rato machacándose, el boxeo es para listos. Yo lo asemejo mucho, hago similes con el ajedrez. Es curioso, estrategia. A ver dónde esta tiene la reina. Pues la reina la tenía en las piernas y en las manos, que como te golpearan, fuera. Y me salió bien. Pero cuando te sacan ya directamente al europeo y te levantan la mano en ese que ya te clasificas tú para poder ir, dices, ya lo tengo, ya lo tengo. Vuelve otra vez los nervios y te dicen, europeo clasificatorio. Dios mío, ya es un paso más. Es algo que ya no te crees, porque dices, joder, lo estoy consiguiendo. Parece que no, ya te lo empiezas a creer un poquito. No hay que creérselo del todo, siempre hay que creérselo un poquito para poder seguir sumando. Llegas al europeo y ya ves países y gente muy, muy preparada. Muy preparada. Metida en su peso, porque ya es algo que todo el mundo quiere llegar, que es a una olimpiada. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a ganar a un país, a otro país, a otro país. Y cuando ya veo que la última pelea me tocaba a mí, con Croacia, pierdo. Por uno. Era tener esa pelea, clasificarme para Brasil. Y pierdo. Me vine abajo, coño. Dije, uff, esto ya se me ha ido, ya se me ha escapado. Se me ha escapado y todo fue por la mala gestión de la cabeza, por ese pequeño ansia que tenía que haber controlado. Pero vuelves a llegar abajo y como hice un gran campeonato, llega el seleccionador y me dice, Miriam, no está todo perdido. No está todo perdido. Y dije yo, explícamelo. No entiendo esto. Dice, tenemos otra opción, pero va a ser complicado. Nos quedaba un mes y una semana para ir al Mundial. Pero claro, yo no entendía, si yo ya no me había clasificado. Y en 75 kilos yo tenía que dejar a mi compañera para tener las dos la misma opción. No entiendo. O una de mis compañeras se ha lesionado, o no entiendo esa propuesta. Pues justo, mi compañera se lesionó, pero no la de 75 kilos. La de 60. ¿Y adivinar qué hice? Sí. Un mes y una semana, yo dije, tengo que hacer una pequeña llamada, porque este tipo de cosas, os lo puedo asegurar, no hay que hacerlas de locura, ¿vale? Tenéis que llevar buenos médicos, buen nutricionista, porque en mi campo son golpes. Y esto se queda vacío. Y un golpe te puede dejar no en la lona, sino en el cementerio. O sea, tenéis que tener mucho cuidado con el tema de dejar de comer o comer, porque son cosas muy serias, cómo te puede llegar a perjudicar en el cuerpo humano, ¿vale? Llamo y joder, que lo hice, hostias, que bajé 15 kilos, 15 kilos sin hablarme con nadie. Estuve un mes y una semana sin hablarme con nadie, no podía haber comida, no podía. Vi mucho brócoli y mucho pescado. Madre mía. Y vuelvo ya llegando, claro. Tuve que utilizar muchos plásticos. Tuve que meterme mucho tiempo en sauna, sobre todo la última semana para llegar. Pero claro, no me pude salir en ningún momento de todas las pautas que me dijo el nutricionista para poder llegar a bajar eso. En mi vida había andado tanto. Yo creo ni andar ni correr. Es que me llegué a hacer hasta las maratones en 2:10. Era increíble. Yo decía, nunca llegaré, nunca llegaré. Pues es proponérselo también.
¿sabes? Fue de la mejor manera que pude bajar. Correr hasta mi pobrecillo, mi animal, mi perrito, cada vez que decía, vamos Nuca, vamos a la calle. Y te miraba con una cara, con las orejas para atrás. No, por favor, esta chica loca, otras 3 horas por lo menos, ¿sabes? Le tuve que dejar a la perra porque me pegó un par de sustos. O sea, mi obsesión llegó a dejar a mi animalito sin querer moverse ya sentada y me decía, me rindo. Sigue tú, muchacha. Pero llegué al mundial y me volvió a pasar lo mismo. A pesar de dar el peso, quedarme muy, muy, muy delgada, pero yo decía, esto tiene que ser por algo bueno, ya. Y tenía tantas ganas, tantas ganas, que me quedé totalmente rígida en el momento que volvíamos a pelear. O sea, yo veía mis brazos que iban como en cámara lenta. Yo decía, madre mía, no la llego, claro. La otra, con ese peso, ese mini pluma, pues se movía para donde quería. Y como al final en el campo amateur es tocar y que no te toquen, ella puntuaba, puntuaba, puntuaba. Y yo más rígida me quedaba. Me volví a jugar la mente una mala pasada. Yo siempre digo, yo podía estar súper preparada para todo, tema físico, pero en el tema mental os puedo asegurar que es un 80% de toda la preparación. Porque si esa te dice que no, es que no, y se acaba. Y a partir de ahí dije, me he vuelto a caer, me he vuelto a caer. Es una de dos, o dejar el deporte, que era lo que se me vino a la cabeza, dejar el deporte y hincharme a comer, que eso también lo hice, las cosas como son. Me hinché con dulces, con pizzas, con todo lo que podía. Error, error, porque esas cosas no se hacen. Porque luego tuve que volver a pelear ese mismo año por el Campeonato de España, que estaban aquí, ya que me había olvidado de Brasil. Y al proponérmelo yo fui con muchas ganas. Y os puedo asegurar que por haber hecho mal toda la gestión de alimentación, el cuádriceps se me quedó pegado al hueso. Y yo ya estaba en un peso muy alto, ya estaba bien alimentada y todo esto conlleva. Pero el cuerpo no asimila todo lo que has hecho, la bajada, la subida, la locura, de volver a estar en tu peso normal. Entonces ahí me pegó, al quedarse el cuádriceps pegado. No sé si habéis visto a Nadal cuando en una rueda de prensa se empezó a meter dentro de la mesa, que le empezó, de verdad, es angustioso, ese dolor es increíble. O sea, que se te quede el músculo sin ningún tipo de líquido y por más que te quieran ayudar, no pueden hacer nada, es angustioso, de verdad. O sea, que siempre os diré de que intentéis hacer cualquier tipo de cosas con un gran profesional, porque las locuras se pagan caro. Después de ahí, me nombran, me dicen de que si yo quería pasar o esperar a Tokio. Y yo solo de pensar 4 años más con mi vida de locos, porque claro, yo también soy jardinera, yo también trabajo. Los dos niños, el perro, el gato, el marido, toda la historia de la casa. Dices, uff, 4 años y te proponen profesional. Dices, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? En el ámbito deportivo es como dar un paso más. Si no hemos llegado en el campo amateur, llegando con un montón de medallas internacionales, pero no haber llegado a Brasil, dices, bueno, ¿por qué no? Al final siempre hay algo, siempre hay otra meta, siempre hay lo que yo en ese aspecto me gusta deciros, de que por mucho que no lleguéis a muchos de los caminos, siempre va a haber muchas más opciones, en el cual tenéis que aprender de todo lo que habéis vivido, aunque no hayáis llegado, pero seguir el camino aprendiendo de las caídas. Entonces eso fue lo que hice yo. Aprendí de todas esas cosas que me habían pasado, lo disfruté, tuve que empezar a pensar qué es lo que habíamos fallado, porque eso es de uno mismo, y empezar a solucionar las cosas. Nos pasamos al campo profesional y ya ves que eso ya es son cosas muy serias. Porque ahí os puedo asegurar que el vendaje lo teníais que ver, te ponen como una especie de escayola. Es escayola, o sea, te pegan con una escayola, ya no hay protección. Ya no tienes ni casco, ni nada. Tema del pecho y el tema de la tripa, que más o menos te llega por debajo del ombligo. Por el tema de los golpes a la tripa, a los ovarios. Entonces hay esa pequeña protección, pero todo lo demás lo encajas como quieras encajarlo.
Si eres fuerte y estás preparado en condiciones, puedes encajar bien, pero los golpes no son nada buenos. Entonces ya ahí es cuando nos sentamos otra vez con todo mi equipo y decimos, si esto lo hacemos bien, en tema de alimentación, descanso y todo lo que conlleva el tema de los sparring y todo lo demás. Entonces te preparas con un gran equipo y yo creo que tengo el mejor, porque ya son 10 peleas en profesional y esta última, que ha sido la que ha declinado el poder seguir avanzando, ha sido el Campeonato de Europa. Os puedo asegurar que en mi vida me había puesto tan nerviosa. Yo decía, va, lo más normal. No hacía caso a las preguntas ridículas. Es nervios. Es que no entiendo el porqué y no entiendo el porqué. Pues hostias, cuando cruzas el pasillo y de repente ves cámaras, en la vida había visto yo tantas cámaras. Digo, hostias, tú, esto es importante. Esto no es estar internacionalmente, esto es importante. Y ya esa pregunta y vuelvo otra vez esos pequeños errores que yo cometí y ya me voy cuestionando otra vez. Interiormente digo, madre mía, ya empezamos. Ya empezamos por el pasillo y empezar a pensar, ¿llegarás, no llegarás? ¿Estarás bien, no estarás bien? Uf, la cabeza tú y la cabeza. Entonces empieza el primer asalto. Todo bien, claro, y yo de repente digo, no te cuestiones, escucha la voz del entrenador, que es el que él ve lo que tú no puedes ver, que es la distancia, el tema de tú primero, todo, tienes que tener el oído muy, muy, muy fino para escuchar. Después de haber más de 600 personas viéndote y chillando todo el mundo, tienes que tener el oído muy fino para escucharlo. Si no lo escuchas, te puedo asegurar que caes. Entonces, ¿qué pasaba? El primer asalto no lo escucho. Va todo bien porque es primera toma de contacto para saber cómo viene la contraria. En el segundo asalto sigo sin escucharle y me empiezo a preocupar. ¿Podéis creer en qué momento lo escuché? Cuando la tía casi me tira. Me llegó una derecha, porque claro, yo seguía sin escucharle, escuchaba a todo el mundo. Me pegó una derecha que dije yo, Dios, ¿esto cómo pica? Porque nunca me habían dado algo así tan directo, te lo juro. Y tengo una foto, que ahora os pasaré el móvil para que veáis. La cara me la puso para el otro lado, así. Se ve como, uff, y vuelve, se va la mandíbula y vuelve la mandíbula. ¿Os podéis creer que ahí los oídos se me desentaponaron? Empecé a escuchar a esa persona, Dios mío, traba. Yo decía, ¿traba? ¿Qué traba? Traba si me voy para los lados, si no entiendo, me voy. Traba, claro, que la agarres, que la abraces, el abrazo del oso. Pues la agarré. Si podía, la estrujaba. Pero tampoco, porque era un bicharraco, era grande también, la tiparraca. Pues a partir de ahí dije yo, madre mía, volvemos a estar otra vez como la alemana. Se me vino, la verdad que se me vino, porque me dejó igual, un poco ahí sin poder moverme. Pues hay que hacer poseo de listos, tocar y que no nos toquen. Y yo siempre digo de que a mí es una de las cosas que me gusta mucho es bailar. Entonces me vino una pequeña canción que yo escucho con mis niños, donde nos ponemos a bailar como locos, la verdad. Esto del reggaetón está haciendo mucho daño, pero me puse a bailar un poco ahí y hacer ese tipo de pasos, que era para un lado o para otro, y dije yo, hombre, parece que va bien, porque cada vez que hacía ese movimiento pasaba una mano, pasaba la otra. Y no me empezó a dar, y entonces se me metió esa canción y el rincón, a escucharlo. Ahí fue cuando empecé a bailar y todo cambió. ¿Y sabes cuándo cambió más? Cuando curiosamente tenía esta todo el rato en el ring, porque me han preguntado, Miriam, ¿por qué te reías? Digo, joder, porque estaba bailando. Estaba bailando, decía, ¿cómo que estaba bailando? Sí, se me metió una canción que escucho con mis niños en la cabeza y estaba bailando. Me dicen, ¿cómo que estaba bailando? Y digo, sí, digo, estaba bailando, estaba disfrutando y estaba sonriendo. Y estaba viviendo verdaderamente lo que realmente yo quería, no lo que nadie dijera. Porque es curioso, después de haber hecho 10 asaltos con una bicharraca que me quería tirar todo el rato, bailar, sonreír y disfrutar, muchas de esa gente me decía, nos lo hiciste pasar mal, ¿eh? En el segundo asalto, no veas la que te llegó, ¿eh? Digo, sí, y es curioso, después de 10 asaltos, se acuerda la gente del segundo asalto la mano que me entró. Es curioso, ¿eh? Si yo tengo que hacer caso a toda esa gente que lo único que ha visto en 10 asaltos es esa mano,
me quedo con el baile y me quedo con que vieron mis niños esa pelea después, que no me gusta que la vean antes. Más que nada por si me hacen daño. Yo tampoco quiero que sufran ellos, ni sufrir yo. Entonces, me quedo con lo que me dijeron mis hijos cuando yo llegué a casa. Mi madre es una campeona. Me quedo con eso. Más que nada porque el tiempo que les estoy quitando, eso fue lo que me hizo despertar, ponerme la música en la cabeza y darme cuenta de que hay que avanzar, pero hay que avanzar con felicidad y con una gran sonrisa en la cara. Que eso sí que no lo puede quitar nada ni nadie. Y es con lo que yo me quedo. Y es curioso, porque después de eso dije yo, se acabó ya, no voy a creer en nada ni a nadie. Me voy a creer a mí misma, porque muchas veces es lo que nos hace falta. Y a partir de ahí vino esta cosa, que en parte me da igual, os lo digo de corazón, ¿eh? Vino esta cosa que tiene un gran valor, si queréis pasarlo. Tiene un gran valor para mis hijos, no para mí. Para mí no tiene ningún valor, lo puedo asegurar. Mi hijo el segundo día me hizo una gran putada el nene, ¿sabes? Mamá, me quiero llevar el cinturón, tienes que venir al cole. Y dije yo, vale, no te preocupes, hablo con el profesor y yo voy para el colegio. Bueno, ahí quedó la historia. Me quiero llevar el cinturón, mami. No, no puedes hacerlo, cariño. Esto había pasado 2 días. El tercer día viene a la cama mi nene y me dice, mamá, ¿me puedo llevar el cinturón? Y dije yo, no, no, nene, no te puedes llevar el cinturón, cariño. Yo luego le llevaré cuando el profesor lo diga y yo voy y te lo llevo. Vale, supuestamente mi hijo dijo que sí. Es curioso lo que hizo. Esta es la funda de cinturón. Me lo dejó encima de la mesa así. Yo voy al salón y lo veo así, pues pienso que está el cinturón. Le llevamos a comedor, sobre todo a hora de desayuno, por el tema de las gestiones y el tema de todo lo que tenemos que hacer. Yo voy al salón, lo veo así, no pasa nada. Viene mi marido y le mandan una foto en la cual dice, muchas gracias. Muchas gracias, ¿por qué? Dice, no, porque hemos podido hacer una foto con todos los profesores y con todos los compañeros con el cinturón. ¿Perdona? Cariño, si el cinturón está ahí. Qué fuerte, el nene, qué fuerte. Pero fue listo, porque a mí me lo preguntó, yo le dije que no. Pues yo le dije que no, recuerdo perfectamente que yo le dije que no. Pero esperó a que su papá se fuera a lavarse los dientes para llegar a por el cinturón, colocar de buena manera la bolsa, esperar que su papá se había ido a lavar los dientes, ir corriendo a coger el cinturón, meterlo en la mochila. Curioso, ¿eh? Mi marido siempre le lleva la mochila al nene para meterla en el coche y luego sacarla. Ese día la metió él. No, 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 papá. No, no. Yo la llevo, yo la meto y yo la saco. Mi marido, qué responsable se está haciendo el niño. Sí. ¿Sabes? Y yo también me dije, pero si, cariño, si yo me había hecho esto, nene. Y cuando llego le digo, hijo, eso no se hace. Hay que regañarlo, porque hay que regañarlo. Al final son 6 años. Dice, ay, mami. Y me hace así, y me hace así. Estabas tan dormidita. Tú me dijiste que sí y yo, claro, yo me lo quise llevar. Y el niño, la fotografía que nos manda el profesor era el niño con el cinturón así, con una cara. Dice, mamá, si es que eres una campeona. Y te vienes abajo, de verdad, que te vienes abajo, porque aparte de que le tienes que regañar, porque esas cosas no se hacen. ¿Verdad? Porque claro, se enteró mi profesor, por favor, quítale este cinturón al niño. Se lo llevó sin funda, sin nada, lo pudo rayar un poco, pero de verdad, es que a mí ya no es eso. Ya no es el cinturón, a mí me da igual el cinturón. Es todo lo que ha llegado a pasar para llegar a ese cinturón. Y yo pensar que nunca llegaría. Ni en el mundo amateur, ahora en el profesionalismo, llega ese cinturón. Entonces, claro, después de ese cinturón tenemos ya otra pequeña meta, en el cual yo hablo con mi niño, con mi niña, que mi niña no se lo cree. Aún tú la dices, tu mami, ¿qué tal?
mi mami, mi mami. Y ya no dice más, mi mami. Y yo me lo tomo bien porque es como, no sabe qué decir. No sabe qué decir. Y yo vuelvo a preguntar porque al final son cosas que tienes que preguntar, sobre todo familiarmente, que para mí es el núcleo de todo lo que soy ahora. Oye, ¿qué pasa? Que ahora tenemos otra cosa. Dice, ¿qué cosa? Y digo, ¿me vais a apoyar porque quiero ir al campeonato mundial? Y adivinar qué respondieron. Por un lado, saben perfectamente que le voy a quitar mucho tiempo. En muchos aspectos, en vacaciones, en fines de semana, porque os puedo asegurar que cuando llega el sábado, lo que me apetece sinceramente es llegar a la cama y abrazarla de tal manera que no me apetece ni levantarme porque me duele todo. Mi edad no, ya no son 20 años, tengo 36. Las recuperaciones son diferentes, pero yo quiero llegar y espero llegar, pero que si no llego me va a dar igual, pero sé que lo he intentado. Y cuando tú ya le miras a tu marido ya dice, es que ya, me va a dar igual lo que te diga, si lo vas a hacer, sobre todo si ese niño está diciendo, sí, campeón mundial, campeón mundial, campeón mundial. Y está así con esa energía nada más que dices tú, sí que tengo que hacerlo. Y la niña te dice, mami, te dice, tírala del pelo. Es que es súper, o sea, mi niña, es increíble. Porque cuando ella pudo, porque ahora en Madrid no dejan a los niños que vayan aún, no lo entiendo porque solo es en Madrid, llegar y que tu hija lo viera, claro, era mucho más pequeña. Y yo la escuchaba, aparte del rincón, yo escuchaba a mi niña, ¡mamá, por Dios, tírala de los pelos! Y tú te ves los guantes y dices, ¿cómo leche lo hago? Vamos a ver. Esto no se puede tirar de los pelos. Pero bueno, fue bien. Entonces, que mi hija me dijera, la propuesta que yo le hago, el ser campeón es ir a esa... Y que te diga, mamá, por favor, tírala de los pelos. Yo, escucha, voy a tirar de los pelos. Y mi niño como un loco ya esté desesperado pensando en el siguiente cinturón que me va a robar para llevárselo, os puedo asegurar que lo voy a hacer. Por lo menos le voy a poner muchas, muchas ganas. Mi marido es el que no lo lleva bien, porque estoy más tiempo fuera que dentro, pero sigue diciendo lo mismo. Si no he estado, y yo siempre te he estado apoyando en ese aspecto, sobre todo porque al final la casa es un núcleo que tiene que ser de dos, no solo la mujer tiene que hacer. En mi casa hasta mi hijo coge un vaso y se lo lleva, o pone una mesa. La verdad es que es algo fundamental en la vida de un deportista, sobre todo en mi caso, el que yo pueda tener una familia tan grande que es el que haga que todos vayamos juntos. Y por todo lo demás, bueno, yo deciros de que es una de esas experiencias que deportivamente, aparte de otras historias que me han podido llegar a pasar, como fue antes con mi niña, yo tuve una pequeña situación que también es una de las cosas que os quiero contar. Pero esta alegría que a mí me ha dado todo esto y todo donde yo he llegado ha sido por una situación que yo tuve hace 14 años que fue lo peor que me pudo pasar en mi vida. Por eso digo de que ahora mismo la sonrisa no me la va a quitar nada ni nadie. Tuve una pequeña relación, ¿vale? Donde tuve que superar muchas cosas después. Una relación muy, muy tóxica, donde en vez de aportar, restaba y quitaba. Y si podía, pisaba. Tuve una pequeña relación donde la verdad es que duró muy, muy, muy poco, cosa que me alegra. Pero hay muchas mujeres que no pasan por eso y no se dan cuenta de eso, cosa que yo tampoco me di cuenta. A pesar del deporte que yo hacía, que era un deporte de contacto, te cruzas con una persona que no tiene ni autoestima, no tiene confianza en sí misma, no tiene nada, o sea, ni te aporta nada. Y todo lo contrario, te sigue restando y te sigue arrancando. Una persona muy tóxica en la cual espero de que si os dais cuenta podéis remediar rápido. Pero vosotros mismos, porque por mucho que os lo diga la gente, no os vais a dar cuenta, cosa que yo tampoco me di. Empecé con una relación en la cual, ya para empezar, era algo raro. La verdad que el tipo era grande, era guapo, era moreno, era increíble. La tontería de las niñas y de los niños, que lo primero que nos entran por los ojos es el físico, cosa que es error, porque ahora mismo estoy enamorado de una persona donde lo que más tiene es mucha cabeza y mucho corazón. Y un trato increíble.
hacia la persona o hacia cualquier persona que se le cruce. Pero esta persona era, me di cuenta luego, bueno, me di cuenta después, era una persona que no le gustaba la manera de vestir, no le gustaba la manera que yo tenía de trato. Yo siempre he sido una persona muy cariñosa, me gusta mucho tocar, abrazar y sonreír. Pues os puedo asegurar que en menos de 4 meses empecé a mirar al suelo, mi manera de vestir cambió, me puse muy nerviosa, me volví, en vez de una extrovertida, me volví muy introvertida, donde no quería hablar con nada ni con nadie porque podía causar una pequeña discusión con esa persona. Y de repente, después de 3 meses, me di cuenta de que me quedo embarazada. Y me di cuenta en un paisaje y a punto de pelear, donde se dio cuenta mi entrenador. Se dio cuenta que tenía algunos moratones de agarres, de enganche, donde tú no te das cuenta porque eran discusiones que pasan en pareja que tú crees que es normal. Pero puedo asegurar que eso no es normal. Una persona que te agarra, una persona que te chilla, una persona que te cambia la personalidad, que te cambia tu forma de vestir y que te cambia todo, hacerme caso, eso no es amor ni es cariño. Avanzando, claro, yo voy engordando. Y muy gorda, porque ahora me veis. Pero yo llegué a pesar en mi embarazo 96 kilos. Para quitar un poco la historia, yo era todo hermosura, muchas tetas, mucho culo, mucho todo. Pero la cuestión que, claro, dentro de lo que cabe era la ansiedad que a mí todo eso me daba, porque la situación yo no sabía manejarla, yo no sabía cómo pedir ayuda, yo no sabía cómo decir, oye, ¿qué pasa? Que me está sucediendo esto. Si me creían, no me creían, porque luego era una persona muy peculiar, que delante de un montón de gente, era un tío de puta madre. Era un tío que, joder, un gran amigo, era increíble. Pero luego llegaba a casa, claro, tú ya estás embarazada, las familias se enteran y lo que proponen encima era, hay que convivir, porque, claro, viene lo que viene, hay que estar, hay que preparar la habitación de la niña, hay que preparar. Pero os puedo asegurar que la situación tampoco acompañaba. A mí me echan, porque yo estaba embarazada del trabajo en el cual yo tenía. Yo sigo engordando aún mucho más, a pesar de que tú tienes tu paro y haces unos ingresos, pero no es lo mismo el dinero. Te vas de alquiler donde una cama de 1,35 era la habitación. Donde en el baño, os puedo asegurar que yo, con la panza que tenía y lo redonda que estaba, no podía entrar ni de perfil ni de lado en el baño. Y la cocina igual, la cocina tenía que tener mucho cuidado y alzarme un poco porque me daba la panza con la encimera. Y vas avanzando y la situación ya se va complicando más. Hasta que llega un momento, a 7 meses y medio, las discusiones eran mucho, mucho más fuertes. En el octavo mes, octavo y una semana, llega una discusión porque supuestamente yo estoy mirando a otras personas o yo le estoy engañando. Estoy engañando. A mí me apetece mover el culo con una panza así y mirar a otra persona. Pues le estaba engañando. Y seguramente, pues a lo mejor la niña no era suya. Ya es cuando ya te llega la historia, el cruce de cables, llega una discusión, la alzas, y de repente no te das cuenta y te llega una mano. Te lo juro que ni la alemana. O sea, el tipo era tan sumamente grande, se me juntaban las dos manos y se me queda pequeña su mano, donde me reventó la mitad de la cara, donde el hueso lo estalla y me tengo que ir al hospital. ¿Sabes? Porque golpeé mi tripa contra el suelo. Y es ahí donde tú ya piensas, ¿esto es un amor? ¿Esto es querer? ¿Esto qué coño es? Lo que te levantas es en estado de shock, no te das cuenta, porque tocas la tripa y no escuchas ni un latido ni ves que se mueva nada. Llamas a tu familia porque, claro, la situación ahí os puedo asegurar que era muy complicada. Vino mi hermana y corriendo nos tuvimos que ir al hospital para saber si había latido dentro de esa tripa. Y a mí me dicen, ¿y cómo superaste algo así? No se supera, lo puedo asegurar, se supera con el tiempo. Pero yo quise superarlo y quise dar el siguiente paso, el volver a pasar página, con la que vi la cara de esa niña, en la cual todavía me dice que tire de los pelos. Esa niña donde te sonreía y te decía,
joder, que me tiré 3 días llorando sin parar solo de ver la carita de esa nena y decirle, es ahí donde yo desperté, donde te vuelve otra vez ahí la chispa y dices, ¿tú quieres esa vida para esa niña? Hoy en día mi niña tiene 14 años, donde es lo mejor que me ha pasado en la vida, en mis alas y mi pensamiento, en el cual yo he sabido decir, ya basta, aquí se acabó, donde yo ahora le estoy dando unas pautas, es curioso, no solo a niñas, ni a niños, ni a hombres, ni a mujeres, sino a todo el mundo, que el respeto tiene que ser mutuo, que no hay machistas ni feministas. Os puedo asegurar que yo eso me resbala muchísimo ahora todo lo que hay con esas tonterías. Yo lo que veo que tiene que haber un conjunto. Yo lo he conseguido, porque yo no quería que mi niña pasara por una situación así. Entonces, pienso de que si yo he superado algo así, cualquier persona puede superarlo. Y sobre todo querer tener unas metas en la cabeza para poder llegar a ellas. Por eso yo digo de que ese cinturón para mí no me vale para nada. Sí, es una meta, es un logro y es algo que te dan como una medalla. Pero por todo lo demás, el llegar a algo así, creo que ha merecido todo sabiendo que he superado muchas de las cosas y no esto. Esto llega porque creo que tenía que llegar, pero llegar ahora mismo con esta sonrisa, y ya no por el cinturón, sino por la familia que yo he creado, por todos los consejos que estoy dando, donde estoy ayudando a un montón de gente, y ya no solo a mujeres, también a mis caballeros, que es como yo os considero a cada uno de vosotros, porque me habéis hecho volver a confiar, volver a enamorarme, tener a mi niño y ahora tener que enseñar a una niña el tener que respetar a un caballero y a un niño que tiene que respetar a muchas de las reinas. Es ahí el nombre que yo tengo en el apodo de profesional y espero que os haya gustado todo esto, tengáis vuestras metas y seguís avanzando. Todo corazón, muchas gracias. No, después no. Una vez que tú das el peso, dices... No, mira, tienes ahí un tiempo, ¿vale? Luego lo que hacemos son ciertas cargas para prepararte para la pelea. No te puedes poner a comer una vez que des el peso todo lo que tú quieras. No, no, claro. Tú tienes que dar un peso y tu nutricionista ya te manda unas pautas para que tú llegues bien y hacer una buena carga en condiciones para que no te dé ningún tipo de corte de digestión. Llevas mucho tiempo sin comer. Tienes que utilizar los líquidos correspondientes a una medida justa, porque si te lías a beber agua como loco, te puede sentar mal al estómago, porque dependiendo cómo tú lleves la preparación, así pasa. Pero vamos, yo lo llevo todo medido, llevo más de 7 años con mi nutricionista, ha ido todo bien y me sigo quedando con él porque veo que si hay buenos resultados, no hay que cambiar. ¿Cuánto tardaste en volver a competir después de la lucha? 3 años y medio. El primero, la primera, mi niña, después de superar un montón de historias. Y con el niño, 4 meses. Sí, con él, sí, fue Lucas. Es que sabía que si no lo hacía, además, yo te digo una cosa, se cortó la leche, yo sabía que dándole el pecho a mi niño, yo no quería tener ningún tipo de competición porque quería que todo que fuera para él y además es una vivencia súper bonita para una mamá, el poder darle el pecho a tu niño. Pero al ver de que mi niño me absorbió entera, porque era como el muñeco de Michelin en pequeño, es increíble. Las rodajas que tenía el nene, era brutal. A mí me dejó seca en muy poco tiempo. Dije yo, así que estoy mejor ahora que cuando yo estaba sin tener el niño. Y la verdad es que me pude preparar en 3 meses para en el cuarto mes optar por el campeonato, el último campeonato de España, y ganarlo. El trabajo que haces con el psicólogo, en plan, ¿cuándo empezaste y cada cuánto tiempo trabajas con él? Pues siempre cuando tú te encuentras con muchas preguntas, yo por lo menos lo hago, o si puede ser una vez a la semana, perfecto, mucho mejor, pero o una vez al mes, dependiendo también qué tipo de metas tú tengas y cómo quieras llegar, o muchas preguntas que tú no sabes quién te puede llegar a contestar. Es un psicólogo deportivo donde para mí pienso de que te viene bien por dudas, por situaciones, por saber cómo... Pienso que es fundamental para mí, sobre todo en élite, pienso de que te lidie un psicólogo con muchas de las preguntas y cosas que tú y dudas que tengas,
por lo menos para mí, fue súper beneficioso. A partir del boxeo, ¿qué valores estás transmitiendo? Pues muchas. La pertenencia al grupo, que es algo fundamental, que no estás tú solo. Aparte de que sea un deporte individual, pienso de que también tienes muchos compañeros y compañeras alrededor. El respeto, la constancia, el sacrificio, y sobre todo una de las cosas, un deporte que te hace avanzar y sobre todo nivela mucho en muchos de los ámbitos, tanto mentales como físicos. A mí la verdad es que me gusta mucho estar tranquila. Soy una persona muy, muy nerviosa. Y te puedo asegurar, si me quitan el boxeo, mi marido me manda a correr. O sea, algo tengo que hacer, ¿sabes? Cuéntame. Dicen que el boxeo de los deportes de combate es de tener el juego más limpio. ¿Qué opinas de eso? Hombre, un juego limpio, eso para mí sí. Para mí lo tiene, porque tiene unas reglas en las cuales tú tienes que atender y respetar. Entonces, dependiendo de eso, también hay mucha nobleza dentro. A mí me gusta mucho porque dentro de un gimnasio, sobre todo si hay un buen entrenador, ¿vale?, sabes perfectamente de que ahí no quiere uno por encima de otro. Hay un respeto absoluto. O sea, no porque yo ahora me pongo contigo, no sé si sabrá boxeo o no sabrá boxeo. Nada de nada. Yo me pongo contigo, imagínate si nos ponemos a boxear. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo soy, te tendré que enseñar o te tendré que decir cómo tienes que colocar la mano para poder que tú puedas disfrutar. Pues así, eso es lo que hacemos dentro de la escuela. Respetarnos unos a otros y enseñar, no destruir. En algunas escuelas, ¿sí?, que cuando tú vas a subir de nivel o vas a competir, que te ponen con los más expertos, te hacen como sparring, te llaman espartano, no sé si lo has dicho, tú luego partes. No, mira, yo ahora mismo me tengo que preparar para a lo mejor una fecha. Yo ahora mismo vuelvo a pelear el día 13 en Barcelona, donde tenemos otra pelea, pero no hay ningún título en juego ni nada, es una pelea de rodaje para poder optar por el Mundial. Yo las preparaciones que llevo, bueno, en parte dependiendo lo que tú quieras hacer ese día, o es velocidad o es fuerza. A mí me gusta hacer sparring con los chicos por el hecho de que son mucho más grandes y tú puedes a lo mejor soltarte mucho más. Y dependiendo de lo que sea, sobre todo cuando son mucho más grandes y mucho más pesados, sabes que el golpe de ellos hacia ti te puede hacer daño, pero tú hacia ellos también, y tú puedes ser mucho más, menos golpes, pero con mucha más fuerza, para saber la potencia que tú puedas llegar a tener. Eso depende. En caso de que a lo mejor quieran hacer variaciones, el entrenador te coge y te cambia a un hombre o una mujer grande por una persona más pequeña para saber cómo tienes que hacer. Al final, esto es como digo yo, es o velocidad, fuerza o resistencia, dependiendo el trabajo que te toque hacer esos días de sparring, te lo van cambiando. Al final sí que es verdad que es una preparación exhaustiva, depende la rival que tengamos enfrente. ¿Cuántas horas? 5. Es complicado. Y lo llevo fatal. ¿Puedes explicar cómo es el entrenamiento de día a día? Pues el que hacemos por la mañana siempre es el físico, y el que hacemos por la tarde es el técnico táctico, sobre todo en el tema de técnicas para el combate. De la mañana suelen ser siempre carreras o cambios de ritmo con ciertos ejercicios para... Si toca sparring, después del sparring hacemos a lo mejor ciertos circuitos de pesas, que a mí no me gusta, porque eso ya me lo da la jardinería, lo que es cortar, coger cortasetos durante 8 horas, te puedo asegurar que acabas teniendo una bola grande. Y no me gusta a lo mejor que el cuerpo llegue al extremo que tú puedes llegar a agotarte. Entonces, más o menos, vamos lidiando un poco con todo ese tipo de ejercicios al cabo de la semana. Pero sí que es verdad de que con todo lo que haces, si lo haces bien y tienes que hacerlo bien, no llegas el sábado en condiciones para poder estar ni de fiesta ni de cachondeo, ya te lo digo yo. Pues son muchas horas, son entre, sobre todo lo que hacemos muchas veces los deportistas es preparar al cuerpo en el empiece. Me gusta mucho hacer el tema de calentamiento, eso me tiro mucho rato para que no haya ningún tipo de lesión.
porque si tú haces algo de repente o cualquier cambio de ritmo o una carrera de larga duración, el cuerpo no te va, tienes que calentarlo antes y luego igual estirarlo. O sea, son dos partes de las que yo me enfoco mucho, el calentamiento y el estiramiento final, porque pienso que eso es algo fundamental en un deportista. No, es curioso, pero no he tenido ninguna. Esa fue la única y a partir de ahí dije, hay que hacer bien las cosas, hay que alimentarnos bien, hay que descansar bien y sobre todo hay que pasar por el fisio cada vez que el cuerpo ya te está avisando de que hay algo mal o que te encuentres mal. Situación, yo qué sé, que veas que estás muy cargado o situaciones que el gemelo te está molestando. Ha habido molestias, he tenido molestias, pero nunca nada fuera de lo normal, porque cada dos por tres haces con el teléfono y que te mire un profesional para saber qué es lo que tienes que hacer. ¿Has tenido alguna vez un pique con algún rival? Siempre. Pero con... Sí, sí. Pero con amor. Sí, ha habido muchos piques, sobre todo cuando tú estás... que quieres que vaya todo bien, que sea algo fluido, que te merezca la pena ese sparring, y llega el capullo, la capulla de turno y te viene... Sí, sí, claro. Pero yo no me pico, yo lo hago con amor, él me da con amor, yo también. ¿Te gusta algún otro deporte o lo has practicado? Sí, me gustan todos. Todos, todos. El baloncesto, me gusta el fútbol, me gusta patinar, eso lo llevo súper mal. Lo llevo muy mal porque los patines, no sé por qué, acaban para los lados y no lo llevo bien. El atletismo me gusta mucho, el pádel me gusta mucho, el tenis no quieren jugar conmigo porque las pelotas se van muy lejos y no me cogen, al final siempre me quedo en el banquillo, no me gusta, ¿sabes? Pero bueno, hay un montón de deportes donde pienso que es bueno para hacer otro. Sobre todo después de cada temporada o después de cada pelea, lo que me gusta es hacer otros deportes. En Brasilia me gusta mucho hacerlo, que al final, como digo yo, es de la mejor manera de lidiar con el marido porque son estrangulaciones. Y es lo mejor para dejarlo dormido. Ante un chico de 5 años que empieza a hacer deporte, ¿cuál sería tu rúbrica para ver qué deporte puede ser en el que puede? No, yo soy una persona que, mira, mi niña hace atletismo y mi niño empezó a hacer judo, ha pasado por varios deportes. Pienso de que son ellos mismos los que, o todos vosotros, los que tenéis que elegir algo, donde lo único que tenéis que hacer es hacer ese deporte o cualquier deporte que queráis hacer con pasión y con amor y con constancia, pero os tiene que salir de vosotros, yo no puedo coger y exigir. Porque todo el mundo me lo pregunta, ¿tus hijos hacen? ¿Tus hijos hacen? No, mis hijos harán el que quieran hacer. Y su madre la apoyará como tiene que hacer cualquier padre, sin meterme. Porque yo, como digo, mi marido es entrenador de fútbol y no se mete con el niño. Hay cosas que hará bien el niño o que hará mal. Hay muchos padres, muchas madres, que como que exigen o regañan o... al entrenador o al mismo niño, ¿no? Los niños son niños y tienen que divertirse, eso es lo que pienso yo, para que ellos lleguen a donde quieran llegar. Eso yo lo dejo siempre a su mano. ¿A partir de qué edad recomendarías el boxeo? ¿El boxeo es para todos los públicos? Para todos los públicos, para todas las edades. A partir de 5 años pueden hacerlo, sobre todo por el tema de la movilidad. Todo tiene que ver... Sí, sí, todo. Y además no hay contacto, siendo tan pequeños no hay contacto. Igual que la gente que llega de nuevas, no hay contacto entre unos y otros. Hay un aprendizaje de movimientos, de conocimientos para que ellos sepan cuál es cada cosa, ¿vale? Pero sin ningún tipo de contacto con otra persona, porque todo el mundo piensa de que con la que entras ya a un gimnasio de boxeo ya te van a poner con una persona y te van a machacar. No, si no sabes, lo primero que tienes que hacer es aprender, hacer y ver las pautas. Y luego ya seguir, que tú quieres ir avanzando y el entrenador ve que se avanza correctamente, pues entonces vamos escalón por escalón.
Nunca entras a un gimnasio y te voy a poner el casco, te voy a poner los guantes, vamos a darnos piñas. ¿No? De careo, sí, de cara a cara. Y eso, no sé cuánto de verdad o cuánto de ficción, porque a veces pienso y digo, bueno, esto está medio montado para darle chicha al asunto. Hay muchos que son así, claro, porque al final es como, madre mía, que se han picado. Visto que se ponen cara a cara y de repente, ¡pum! Ah, pero eso también lo hacen, yo creo que porque dicen, madre mía, decidme que al día siguiente no lo veis. Buah, se van a dar de leche, se van a dar... No, ¿tú has visto alguno mío? ¿Has visto algún careo mío con la otra persona? No recuerdo ninguno. Pues os podéis creer que no soy capaz de ponerme seria. Pero luego, de hecho hay algunos que tienen ahora, hay como una nueva tendencia de, hay un boxeador famoso que se hace como selfies y le da besitos al de enfrente, como para picar. No, al final lo que crean es una expectación donde tú ya estás deseando qué va a hacer. Al final es como un enganche. Ahora ese boxeador, vosotros veis, pero no boxeador, creo que es de la UFC. El que hace cosas y que da besitos, el que se cambian las copas, sí, o se ponen a bailar. La verdad es que es algo muy bonito, pero que sí, está haciendo, pero está haciendo más que otro deporte. Fíjate la cantidad de gente que lo ve. Vamos, te digo una cosa, mira, esto al final son unas reglas que hay ahí dentro y depende de lo que tú veas. Hay muchos deportistas que eso también está en la persona. Cuando ya la han visto en el suelo, hay muchos deportistas que no rematan. Pero claro, pero depende de lo que tú veas. O el árbitro se mete de por medio o deja que lo dejen ahí tieso. Si el tío no puede responder, ¿para qué vas a seguir? Pero hay gente de todo, eso ya está en la persona. Si tú te das cuenta, hay muchas personas que ya ven y hay ese respeto hacia el contrario. O te palmean, o te han metido una mano, ya has visto que la has dejado groggy, ¿para qué coño vas a seguir? Hay gente que sigue, hasta el final, hasta que se mete el árbitro. Yo no lo veo, yo no lo veo. No, hombre, mi niño ahora, lo peor de todo, que tiene un problema y dice, voy a llamar a mi madre. Voy a llamar a mi madre. Pero no, al final, creas que no, yo lo sigo haciendo con él también como una especie de juego. Yo tampoco quiero que él vea que yo soy, porque yo no soy, yo solo soy una deportista que le gusta y ama lo que hace. Yo no le puedo decir ni nada, todo lo contrario. Hay cualquier tipo de conflicto en el cole o en él o con los compañeros, compañeras o en cualquier situación y lo primero que quiero es que hablen. Que al final lo mío es un deporte, donde hay una regla donde yo respeto. Pero fuera de ahí lo primero que tengo que hacer es hablarlo. Hay gente de todo tipo, pero al final dos no discuten si uno no quiere. No, él llama a su madre. Y ahora qué hago yo con todos estos niños que me quieren pegar a mí.